Soldados ucranianos portan orgullosos los RPG enviados por el gobierno español. Y ya vemos algunos sobre el terreno cargando con esos lanzacohetes antitanque a sus espaldas. Además de la entrega de armas, también han trascendido imágenes en donde varios instructores muestran al batallón Azov cómo manejar ese tipo de armas. Batallón Azov, cómo manejar ese tipo de armas.